Después de haber vencido 8 de los 11 gimnasios de Unova y haber quedado segundo en la Copa Junior, la Conferencia B3 se convertiría en el principal objetivo de Ash. A diferencia de las 4 regiones anteriores, aquí participan 128 entrenadores, principalmente algunos compañeros y rivales con los que Ash ya se había enfrentado, los cuales deben avanzar primeramente a través de las rondas preliminares. Para sorpresa de muchos, el primer enfrentamiento sería ante Trip, por lo que ambos entrenadores pueden ocupar un solo Pokémon en batalla. Pikachu comenzaría intentando conectar un ataque rápido. Por su parte, Serperior no solo lograría esquivarlo, sino que asimismo evitaría el siguiente ataque de Cola de Hierro. Pikachu atacaría esta vez con Electrobola, pero Serperior respondería con un tremendo ataque de Cola Dragón, lo que haría que Pikachu apenas lograra levantarse, por lo que Serperior aprovecharía para golpearlo con Energibola. De hecho, tantos ataques de Serperior no le darían opción a Pikachu. Debido a ello, Trip ordenaría atacar tanto con Cola Dragón como Restricción o Envoltura. Los ataques eléctricos de Pikachu no funcionarían debido a que Serperior usaría su cola como polo a tierra. Hago una pausa para mencionar que todo este tiempo que Ash estaba recordando, Pikachu estaba siendo asfixiado por Serperior. No obstante, antes de que este lograra arrojarlo contra el suelo, Pikachu utilizaría Cola de Hierro para poder liberarse. Pikachu y Serperior atacarían tanto con Cola de Hierro como Cola Dragón, siendo más que claro quién de los dos lograría sobreponerse. Buscando cómo neutralizar por completo el poder de los ataques de Serperior, Pikachu combinaría tanto Cola de Hierro como Electrobola, siendo que la potencia del mismo chocaría contra la Cola Dragón de Serperior y causaría una tremenda explosión, resultando en que Pikachu se levantaría mientras Serperior caía debilitado hacia el suelo, logrando así avanzar hacia la siguiente ronda, en la cual el único combate que observamos fue entre Darumaka y Scraggy. Con una combinación de patadas salto alta, malicioso y cabezazo, Scraggy terminaría debilitando al Pokémon del entrenador misterioso. En los octavos de final, el oponente de Ash sería nada más y nada menos que Stefan, siendo el primer duelo entre Crocodile y Liepard. De buenas a primeras, ambos Pokémon atacarían con Garra Umbría y Garra Dragón. De hecho, tanto Roca Afilada como Bola Sombra resultarían en un empate. Con el fin de esquivar el hiperrayo de Liepard, Crocodile usaría Excavar. No obstante, Liepard respondería con Doble Equipo, una excelente estrategia que le permitiría atacar tanto con Garra Umbría como Bola Sombra. La única opción de Crocodile sería atacar con Roca Afilada una vez más, el cual daría en el blanco, pero haría que Liepard utilizara Doble Equipo. Aprovechando que Crocodile estaba debajo del suelo, Liepard atacaría nuevamente con Hiperrayo. Al estar en la posición ventajosa, Crocodile prepararía su ataque de Garra Dragón, mientras que Liepard lo haría con Garra Umbría. El impacto resultaría en un empate, por lo que ambos Pokémon atacarían nuevamente. El golpe final de ambos Pokémon sería otro choque entre los ataques de Garra Umbría y Garra Dragón, lo cual dejaría completamente debilitado a Liepard. El siguiente duelo sería entre Palpitoad y Zebstrika. A pesar de la desventaja de tipo, Zebstrika comenzaría esquivando los ataques de Bomba Lodo para conectar un potente doble filo. Además de eso, alcanzaría a golpearlo con Pisotón. Por su parte, Palpitoad sería capaz de envenenarlo con Onda Tóxica. Lo que no se esperaba Palpitoad es que Zebstrika lo atacaría con Fachada o Imagen, el cual hace más daño si el Pokémon tiene un problema de estado. Antes de que Zebstrika pudiera atacarlo una vez más, Palpitoad utilizaría Supersónico, lo que lo confundiría haciendo que se ataque a sí mismo. Aún así, el ataque de Hidrobomba no solo no lo vencería, sino que además le quitaría la confusión, dejando que el tremendo golpe de Giga Impacto de Zebstrika mande volar a Palpitoad y asimismo con el último ataque de Bomba Lodo, ambos Pokémon recibirían una gran cantidad de daño haciendo que se debiliten. El último Pokémon de este fan sería Zog, el cual empezaría con Corpulencia para aumentar su poder físico. De hecho, eso mismo haría que pudiera liberarse del disparo de Mora de Livani. A pesar de todo, Livani sería capaz de esquivar a la perfección el Close Combat del rival, para después poder conectar un potente ataque de Tijera X. Livani también lograría esquivar los ataques de Golpe Karate y Barrida de Zog, permitiéndole combinar tanto Hoja Afilada como Energibola. A pesar de todo, Zog sería capaz de detener la Tijera X para golpear a Livani con Punta Pie y causarle bastante daño con Close Combat. La habilidad de Enjambre le daría una potencia extra a los ataques y movimientos de Livani, siendo que lograría atrapar a Zog con Disparo de Mora una vez más. Al utilizar Tijera X le haría bastante daño, pero lograría liberarse. El golpe final de ambos Pokémon sería un choque entre Golpe Karate y Hoja Afilada, siendo lo más impresionante que Zog terminaría sobreponiéndose para debilitar completamente a Livani. Tanto Crocodile como Zog atacarían con Garra Dragón y Close Combat respectivamente. Pareciendo que todo terminaría, Crocodile sería capaz de esquivar el Golpe Karate para atacar con un potentísimo golpe de Aerial Ace, significando que la victoria sería para Ash, aunque todo el trabajo lo hizo Livani, no lo vamos a negar. Al haber logrado vencer a Stefan, los cuartos de final le reservaban a Ash una batalla ante Cameron. Para sorpresa de muchos, Cameron enviaría como su primer Pokémon a Hydreigon, el cual sería demasiado fuerte al enfrentarse a Voldor atacando con Triataque y Pulso Dragón. Por su parte, Oshawott sería capaz de conectar unos cuantos ataques de Capara Concha Afilada, mientras que el enfrentamiento con Pignite sería cosa seria, debido a que ambos se atacarían con Demolición y Pulso Dragón. A pesar del sorprendente poder de Hydreigon y sus ataques de Carga Dragón, Pignite prepararía el ataque final de Demolición al mismo tiempo que esquivaba el golpe doble para debilitarlo.
Por si se lo preguntan, sí, resumí bastante de la batalla debido a que ya la había mencionado en mi video de Pokémon normales que vencieron Pokémon pseudo legendarios en el anime, el cual pueden revisar para saber la paliza que le dieron a Voldor y Oshawott. Ahora sí, retomemos la batalla. Por alguna razón, el segundo Pokémon de Cameron sería Ferrothorn, el cual comenzaría atacando con Garra Metal. Pignite no tendría problemas para esquivarlo, pero sí recibiría un golpe de Pin Missile. A pesar de todo, sí alcanzaría a conectar un super efectivo ataque de Lanzallamas. Después de evitar el disparo espejo de Ferrothorn, lo terminaría con un potente ataque de Nitro Carga. El siguiente duelo comenzaría con los ataques de Lanzallamas por parte de Pignite e Hidro Cañón por parte de Samurott, en donde claramente terminaría imponiéndose el Pokémon tipo Agua. De hecho, Samurott esquivaría el ataque de Demolición para debilitar a Pignite con Aqua Jet. El cuarto Pokémon de Ash sería Pikachu, el cual comenzaría con Rayo, por lo que Samurott debería de neutralizarlo con Capara Concha Afilada. El ataque rápido de Pikachu no funcionaría contra la Capara Concha de Samurott, y asimismo Pikachu recibiría un potente ataque de Hidro Cañón. En una jugada arriesgada, Pikachu esquivaría la Capara Concha de Samurott para golpearlo con ataque rápido, seguido de ello un ataque de Cola de Hierro. Samurott apenas evitaría la Electrobola de Pikachu, pero con un golpe final de Cola de Hierro una vez más, Pikachu lo debilitaría. El siguiente Pokémon de Cameron sería Suana, el cual comenzaría con Picotazo. No obstante, tanto los ataques de Suana como Pikachu fallarían en conectar. Aún así, el golpe de ataque a la de Suana sí le haría bastante daño a Pikachu. Al lograr esquivar un segundo ataque y preparando el golpe final de Electrobola, Pikachu igualmente lograría debilitar a Suana, por lo que prácticamente Ash estaría en la delantera. De hecho, Cameron llegó a pensar que en las batallas completas solamente se llevan 5 Pokémon. Cuando Unfesant y Riolu empiezan su batalla, nadie esperaría que Riolu alcanzara a esquivar los ataques, y más aún que lograra subirse a Unfesant para atacarla con Form Span. Utilizando Copycat, Riolu sería capaz de utilizar el ataque de aire afilado de Unfesant en su contra, además de aplicar un ataque de Circle Throw, logrando así debilitar a Unfesant. Snivy comenzaría la batalla esquivando el ataque de Onda Vacío de Riolu, además que aprovecharía para golpearlo con Hoja Aguda. Al igual que con Unfesant, Copycat le permitiría a Riolu atacar con Hoja Aguda. Combinando sus ataques de Onda Vacío, Fuerza de Palma y Circle Throw, Riolu le causaría bastante daño a Snivy. No obstante, esta respondería atacando con Llueve Hojas y Látigo Cepa, lo cual le permitiría golpear en múltiples ocasiones. Tanto Riolu como Snivy alcanzarían a atacarse con Onda Vacío y Llueve Hojas. Sin embargo, creo que aquí se viene lo que todos esperaban. Después del tremendo impacto del ataque de Snivy, Riolu lograría evolucionar a Lucario. De hecho, ambos Pokémon se atacarían mutuamente, Snivy con Tormenta de Hojas y Lucario con Fuerza de Palma. Después del ataque de Snivy de Látigo Cepa, Lucario lograría atraparla para atacarla con Llave Giro una vez más. A pesar de todo, Snivy sería capaz de aguantar el daño del tremendo ataque. El golpe final sería cuando la recién aprendida Esfera Aural de Lucario alcanzaría a conectar con Snivy, dejando a Pikachu como la última esperanza de Ash. De hecho, Pikachu comenzaría la batalla golpeando 3 veces seguidas a Lucario con ataque rápido. Después de recibir un ataque de Fuerza de Palma, Pikachu y Lucario mandarían sus ataques de Electrobola y Esfera Aural, los cuales chocarían y resultarían en una explosión. Después de neutralizar la Llave Giro de Lucario, Pikachu atacaría con Rayo. Mientras Lucario caía, Pikachu lo golpearía con ataque rápido. Lucario sería capaz de imitar la Cola de Hierro que Pikachu estaba preparando con Copycat. Los ataques chocarían y ambos Pokémon serían derribados. El golpe final que lo terminaría todo sería el choque entre los ataques de Electrobola por parte de Pikachu y Esfera Aural por parte de Lucario, siendo que en el impacto la Esfera Aural sobrepasaría la Electrobola y conectaría con Pikachu, dejándolo debilitado, por lo que la victoria sería para Cameron. Y con ello, la participación de Ash en la conferencia Vertres de la Liga Unova había terminado, por lo que sé que ahora todos esperan el análisis final de todos sus Pokémon. Antes que nada, deberemos mencionar varias cosas. No, este no es el peor equipo de Ash. Y no, Ash no estuvo ni cerca de ser tan malo como piensa la gente. ¿No han notado lo mucho que el entorno había ayudado a Ash en las regiones pasadas? Es decir, de Dawn aprendió la estrategia del contraescudo, siendo que ella la inventó para aplicarla en los concursos. De hecho, también le enseñó a sus Pokémon a girar para esquivar los ataques. Si no me equivoco, ninguno de los compañeros de Unova le enseñó alguna jugada o estrategia aplicable en las batallas de gimnasio. Además, en la región de Sinnoh, uno de los factores que más le ayudó a Ash fue la rivalidad con Paul. Este tipo era frío a más no poder, pero sus Pokémon eran prácticamente perfectos. Mientras que Trip no era tan mal rival, pero no impulsaba a Ash a superarlo como Paul lo hacía. He ahí la diferencia entre lo gratificante que fue ver a Ash ganarle a Paul y lo indiferente que se siente al ver a Ash venciendo a Trip. Con respecto al reseteo, pues de hecho no. Si nos damos cuenta, eso solo afectó a Ash al principio de la región. No por nada, la única batalla que perdió fue ante Linora. De ahí, todas las pasó al primer intento. Entonces, ¿cuáles fueron los principales problemas que tuvo Ash para no haber ganado la Liga Unova? Fácil. Si recuerdan mi video del equipo de Sinnoh, mencioné que uno de los errores de Ash es no utilizar a sus Pokémon antiguos. Habrán notado que Unova fue una región casi idéntica a Hoenn, siendo que Ash solamente perdió ante el segundo líder. Y después de eso, fue excelente hasta la batalla final.
Al querer utilizar solo a sus Pokémon de Unova, no tuvo a su disposición a sus otros Pokémon como Infernape, el cual se hubiera barrido a Lucario. Además de eso, tener más de 10 Pokémon en un solo equipo no es recomendable, debido a que el entrenamiento será bastante irregular, lo cual se ve reflejado en que solo Crocodile, Lunfesan y Libani llegaron a sus etapas evolutivas finales. Y como sabrán, Snivy y Oshawott tenían el potencial de haber sido los nuevos Charizard, Sceptile e Infernape. A pesar de todo, eso no quita el hecho que la batalla contra Cameron sí estuvo muy nerfeada desde ambas perspectivas. No hay mucho que decir, el equipo no es tan malo como la gente dice, ni Ash es mal entrenador. Si tuviera que dar una puntuación en cuanto a desempeño, los standings quedarían de la siguiente forma. En último lugar estaría Palpitoad, un Pokémon que no hizo diferencia mayor en el equipo. Voldor, el cual tuvo una batalla importante, pero se esperaría más. Un Unfestan, del cual cumplió bien, pero tampoco fue excepcional. Snivy, ya que tenía muchísimo potencial y me hubiera gustado verla siendo entrenada correctamente. Oshawott, prácticamente lo mismo que Snivy, pero con bastante favoritismo por parte de Ash. Scraggy, siendo bastante decente, logrando sorprender a más de uno. Libani, indiscutiblemente un Pokémon que se desempeñó muchísimo mejor de lo que esperaría. Crocodile, siendo fácil lucirse cuando los demás tienen un camino más complicado. Aún así, sus participaciones tienen muchísimo mérito. Y finalmente, Pikachu. Sí, creo que es primera vez que Pikachu se lleva el puesto del mejor Pokémon de Ash. La diferencia con respecto al resto del equipo es que Pikachu sí dio un 100% en cada batalla a excepción de la primera. Pikachu logró vencer a Serperior, venció a Samurott, venció a Garbodor, también venció a Unfesan e igualmente venció a Libani. De hecho, finalmente Pikachu actúa como un líder para su equipo, lo cual en mi opinión lo vuelve el miembro más importante del equipo de Unova de Ash, el cual se quedaría con una puntuación de 8.9 en desempeño total. Para el siguiente video analizando el equipo de Kalos tendremos que esperar un poco, siendo que me gustaría analizar a profundidad cada aspecto posible. Si tienes sugerencias, déjala abajo en la caja de comentarios. Activa la campanita para que la bendita lamita te repita que la subida que hago el día fue efectiva. Así que hasta aquí va a quedar el video, espero les haya gustado. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.